Roger Marín, no soy. Las espinacas yo a ti te doy. Roger Marín. Cuidado. ¿Cuál es la carita? ¿Cuál es la carita? Porque, a ver, a ver. Ahí está el tío. ¿Qué ha dejado el barco ahí abajo? La verdad, para acá un doble fila, ¿no? Al lado del Guadiana. Pues ya verás cómo viene la cruz. Me pasó a la huerta, he cogido esto. Una espinaquita, ¿no? Una espinaquita. Pues mira. Porque yo sé que vamos a hacer cosita con espinaca. Claro, claro. Hoy vamos a hacer. Pues, vamos a hacer una pechuga de pavo rellena de espinaca. ¡Chuchu! Madre de Dios. Bueno, pechuga de pavo rellena con espinaca. Y aquí el amigo, Chanquete. No nos moverán. O Popeye. Popeye, Popeye. Eso es Popeye más, ¿no? Está fuerte, ¿eh? Popeye, eso es la verdad, si comes la espinaca, te vuelve fuerte. Tope, vale, perfecto. Bueno, pues mira, voy a lavar las espinacas, me voy a lavar las manos, voy a soltar otros cacharros y nos va a decir... Pero la espinaca me la echas ahí, efectivamente. Pues me hace falta. Vale. ¿Vale? Venga. Bueno, venga, mientras que mi amigo Leo se llega a esta espinaquita, que las va a lavar, y se lave la manita y se quite todos los instrumentarios que trae, por supuesto. Ahora otra cosa, ¿eh? Que sea la última vez que te veo yo con un... con una herramienta de fumarreteo aquí dentro, ¿eh? Aquí no se fuma, es ¿eh? Es nueva, es nueva. Es nueva, bueno. Esa es para dejar de fumar. Señores, como bien he dicho, rollito relleno de espinaca, de pavo, ¿eh? De carne de pavo, en este caso pechuguita de pavo. Las tengo aquí las tengo, mira. Las tengo fileteadas ya, ¿vale? Ya las tengo para que vean. Oh, ahí, ahí. Lujo. Muchas gracias, amigo. Bueno, entonces, vamos a utilizar la pechuga de pavo fileteada. Vamos a utilizar el aceitito de oliva, vamos a utilizar un poquito de pimienta. Para el relleno, las espinacas, la zanahoria y un poquito de sal. ¿Cómo no? La cuerdita de bridar. Vamos a ver si la bridamos. Yo creo que sí, que habrá que bridarla. Te digo porque algunas veces tú sabes que cuando hacemos dieta esa no hace falta bridarla, pero vamos, la vamos a bridar. Por otra parte, vamos a hacer una guarnición. Uh-huh. Que vamos a utilizar cebolla, tomate, calabacín y rollito de cabra, exactamente, rulo de cabra. Orégano y comino. Comino en polvo. Vale, comino en polvo. Por otra parte, vamos a hacer una salsita. A esa salsita la vamos a echar un poquito de mostaza, la antigua. Vamos a utilizar un poquito de miel, tomate triturado y cebolla. La cebolla lo que haremos será... chiquito. Chiquitita. O sea, por lo que estoy viendo, vamos a hacer una salsa un poquito agridulce, en este caso. Sí, un poquito agridulce. Uh-huh. Una cosita, en la guarnición, lo que vamos a hacer, Leo... Lo que vamos a hacer es que vamos a cortarla en rodajitas y demás, y vamos a hacer como unas mil hojitas, ¿vale? La vamos a hacer a la plancha y la vamos a salpimentar. La vamos a perforar un poquito, la vamos a perfumar un poquito con el orégano y con el comino, ¿vale? Si te parece bien. Por supuesto, las pechugas ya lo he explicado. Lo que vamos a hacer va a ser un rollito. Primero vamos a sofreírla. La zanahoria, que por supuesto es durita, lo que vamos a hacer es que la vamos a limpiar y una vez que la tengamos limpia, la vamos a cortar finita y la vamos a sofreír con la espinaca. ¿Vale? Vale. Se habían puesto un punto de sal y tu taque, mi taque, y tu taque, y tu taque, y tu taque, y tu taque. A ver, pues entonces dime qué me pongo yo. ¿Me pongo con la verdurita? Venga, vamos. Venga. Ay, que un tío valiente. Como tú, que nada más que hay uno y ese eres tú. Y ese soy ¿qué yo? Me ha quedado, Bueno, señores. Qué cantidad de cacharritos. Da una alegría abrir este cajón y ver tantos cacharritos. Venga, cacharri. Vamos a ver, esto, las milhojas que vamos a marcar aquí, luego las vamos a terminar en el horno o no las vamos a dar al horno. Las milhojitas que vamos a... Porque claro, si hay que terminar el horno para darle más temperatura, menos temperatura, tú sabes. Hazla finita de todas formas, no la hagas muy gruesa. Vamos a hacer finita. Sí, porque yo creo que no, al horno lo que vamos a meter va a ser la pechuita. Muy bien. Vale, amigo mío. Pues mira qué bien hace esto. Esto para pelar. Una pasada. Para pelar la zona. Esto lo pueden encontrar en cualquier sitio. O sea, no se piensen ustedes porque a lo mejor empiezan a decir, es que esta gente utiliza unos materiales ahí. No, esto pues es un pelador. Vale, que lo pueden encontrar. Esto nada. Esto, dos duros, vale. Dos euros como mucho, ¿no? Dos duros. Vale. Como mucho. Dos duros no, porque el duro no hay. No empiece con dos duros, dos perras gordas. Bueno, eso, dos perras gordas. Qué barato, vamos, que lo pueden encontrar en cualquier establecimiento, ¿vale? Y esto le ahorra mucho tiempo en la cocina y es muy fácil, ¿vale? Además, algún día haremos también alguna decoración con esto. Ya verá qué decoraciones salen más bonitas. Con unas herramientas, vestida de 20. ¿Con? Con herramientas. En la cocina lo que hay que tener es herramientas. Que muchas veces vamos a la cocina y no tenemos de nada. ¿Cómo vamos a cocinar si no tenemos de nada? Hay que cocinar con herramientas. Que si va que un albañil no tiene badileo. Pues yo no sé cómo va. Una paleta. La paleta,
Por hormiguera. Hormigonera. Hormiguera. Hormigonera, bueno, pues puedes pasar sin hormigonera, porque coge el robo y te pones allí. Bum, y bum, más bum, bien, y más masa. Sale. Claro, más o menos sale. No, más o menos no. Sale. Es que yo ya he hecho masa con, no, aparte, con robo. Todos los antiguos eran todos así, a mano. Claro, ¿sabes? Es que. O sea, todos a mano. Bueno, señores, me pasas a mí una sartén, porque esta sartén es parillo. Cógela tú esa. No, bueno, aquí yo cojo la otra. Cógela. Bueno, pues todavía lo pongo aquí. Venga, y tú pones la tuya, venga. Te voy a parar ese fuego y ahora ya lo enciendes tú cuando vayas a cocinar. Si quieres menos aceite. Bueno, señores, vamos al lío. Vamos a picar la zanahoria bien finita, porque la vamos a rehogar con la espinaca, ¿vale? Esto lo voy a dejar por aquí para ahora cuando... A ver, pregunta. La pregunta del millón. Pregunta del millón. Se puede hacer también con otro tipo de ave, la pechuga, otro tipo de ave. Tú has elegido... Sí, pavo, en este caso, se puede hacer pavo. Se puede hacer con gallinas, se puede hacer con... Incluso te voy a decir otra cosa. Por ejemplo, aves de caza, como puede ser la perdiz. Uh-huh. ¿Eh? Si nosotros deshuesamos la perdiz, la podemos rellenar con esto. Y después, tú sabes que muchos rellenos se coge y con una... Como cuando cosemos en casa, con alfiler y demás, sí, con sí, las sí. agujas estas, pues hay unas agujas especiales para poner la brida esta. ¿Vale? Y la coge y la cose. Y la cose tranquilamente y la puede rellenar. O luego también está. O sea, este relleno también vale para eso. Las redecillas estas también, que están. Eso, también para meter. La redecilla también. Bueno, mire, lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo y estoy pelando la zanahoria, porque ahora la voy a picar. Yo creo que con uno me va a valer. Porque como también bueno, lo que voy a rellenar va a ser dos pechuguitas. Por acá. Porque la verdad que. Vamos a ver, nosotros estamos aquí mucha gente. Y después, claro, nos ponemos ahí tu taque, mi taque. Quiero decir, que cocinamos para todos ellos. Lo que pasa es que, hombre, que no voy a estar aquí, porque si no, el programa este duraría mucho. Echa entonces, carbón. Hago solamente lo que son dos raciones y después ya, pues sigo con los demás. Le he puesto de esta forma, porque ahora lo que voy a hacer va a ser esto. Te digo una cosa, estamos preparando recetas... Sí, dime. Muy, muy, muy sana. Sí. Porque si te das cuenta, todo lo que estamos viendo ahora mismo son dieta mediterránea. Sí. Y hace tiempo que no pruebo un salchichón, un chorizo, ¿eh? Exactamente. Además... Tela, ¿eh? Y esa patatera con rica que está. Leo, el hombre, pues se está cuidando. Igual que yo, claro. Los dos. Quiero decir, hacemos nuestras comidas porque pasa una cosa en la cocina. Nosotros tenemos un problema los cocineros. Y es la hora de comer. Que como, claro, nosotros tenemos un horario un poquito complicado, ¿no? Entonces, claro, pues comemos a deshora y demás. El picoteo, nosotros, yo hace tiempo que intento no picotear absolutamente nada en la cocina, intento comer cuando tengo que comer. Ustedes también el picoteo lo deben de quitar. Las comidas tienen que ser cuando tiene que ser, una meriendita por la tarde, algo ligero, un poquito de fruta, cualquier cosita de esa, y después por la noche una cena ligerita. ¿Eh? La comida tiene que ser una comida, no nos puede faltar ni las verduras, ni los platos de cuchara, ni las carnes, ni los pescados, ni nada de eso. Y por las mañanas, los desayunos, tienen unos desayunos, pues no falte la leche, o no falte el pan, tampoco, es una tostadita de pan. Los de aceite de oliva. Por ejemplo, a mi hija le gustan mucho los cereales. Los cereales. Todas esas cositas. Quiere decir que todas esas cositas, por lo menos, y Leo y yo lo estamos haciendo, ¿eh? Ey. Lo que pasa es que muchos de ustedes dirán, claro, está aquí. No, es la verdad. ¿Y después? Bueno, una cosita, Leo. Ya he picado la zanahoria. Sí. Se está haciendo la zanahoria poquito a poco. Ahora lo que voy a hacer, voy a guardar esto en un platito, lo voy a guardar en el frigorífico, pues lo voy a aprovechar para otra receta porque me ha sobrado. Seguidamente le echaré la espinaca y lo pondré a punto de sal y ya empezaremos con el rollito. ¿Vale? Estupendo. Y Leo, que está con la verdura, explica y Leo lo que estás bueno, haciendo. Bueno, a ver. Yo lo primero que te voy a decir es que es cierto que nosotros desayunamos bien últimamente, pero Javier me da un lujazo. Sí. Y de vez en cuando me como una tostadita de cardillo extremeño. Hombre, por supuesto. De vez en cuando, ¿eh? Cardillo. Un lujito. Pues yo nada, yo de momento lo que estoy haciendo es marcando la verdura. Vale. Porque ahora me voy a poner también a hacer, cuando termine esto, la salsa. Ah, la salsita, vale. Vamos a hacer una salsa agridulce. Exactamente. ¿Vale? Vamos a utilizar el tomatito ese triturado que el tengo. El tomatito triturado, que claro. Qué buen tomate tenemos en Extremadura. Qué buen tomate tenemos en Extremadura. Todos los pueblos estos de regadío del Guadiana y todo. Todo. Claro que sí. Qué lujito. ¿No tiene que ser? Ahí tengo yo muy buenos amigos. Un platito. Por todos esos pueblos. Un saludo para todos los pueblos.
No voy a decir ninguno, porque no quedó mal. Porque, no, efectivamente, claro, siempre nos quedamos el tintero. Todos los pueblos del regadío de Guadiana, todos. Para todos. Bueno, tengo que decir uno, es que uno tengo familia. Sí. Claro, Pueblo Nuevo de Guadiana. Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo de Guadiana tengo a mis primos, hermanos. Entonces, un saludo para todos ellos. Bueno, para todos. Para todos. No, venga, nos centremos en uno. Bueno, todo. Señores, tenemos el calabacín, tenemos la cebollita que la está rehogando. Como ven, Leo la tiene a fuego lento, porque lo que está intentando es que se poche, que se vaya haciendo poquito a poco, ¿vale? Es fundamental en esta receta. Mira, Leo le va dando la vueltita y lo va haciendo poco a poco. La cocina también necesita su tranquilidad. Su. Por otro lado, tengo aquí ya pochándose la cebolla, que la he cortado, y ahora voy a echar la espinaca. ¿Vale? Ahí está. ¿No está para ahí Popeye el marino? Popeye este, se ha ido, ahora mismo. Mira, Popeye. Popeye el marino soy. Bueno, aquí tengo la sal, aquí tengo la pimienta y aquí tengo las pechuguitas de pavo. Voy a coger una cucharita. Lo que nos gusta, lo hito, ¿eh? Lo que nos gusta. Un poquito. Mira, voy a hacer yo una cosa. Son cosas de esta cebolla que tengo aquí. Me ha sobrado antes media por aquí. Sí. Y la voy a aprovechar, ¿te parece? Por cierto, ¿tú sabes para qué es muy bueno la espinaca? ¿Para qué? Para la sangre. ¿Para la sangre? Claro que sí. Mmm. De que te gusta la tira sangre y dices, vale, que está bien, ¿no? Quiere sí, decir. Sí, que está bien. Vale, vale. Que no se toma paso de sangre cada dos por tres. Me ha asustado. Este no será un vampiro de ellos. Bueno. No me ha dado por ahí todavía. Le voy a echar un poquito de sal. Tu taque, mi taque. Le voy a echar un poquito de pimentuki. La salsa, ¿la vas a triturar tu taque. O no? Dime, perdona. ¿La salsa la vas a triturar o no? La salsa. Te lo digo, ¿cómo? Para picarla bien chiquitita la cebolla. No, córtalo finito. Vale. Una cosita le voy a decir. ¿Que ustedes no quieren rellenarlo de esto? Bueno, vamos a ver. Ahí yo en el restaurante tenía, vamos a bajarle un poquito de fuego. Porque la espinaca, simplemente con que lo dejes ahí a fuego lento un poquito, mira, inmediatamente se viene abajo. No sé si mi amigo, mira, ahí se ve, mira que bien se ve. Se le podía echar mismamente con lo que tú estás haciendo una bechamel también, ¿verdad? ¿Cómo con lo que estoy haciendo? ¿Con esto? Efectivamente. Ah, bueno, sí, claro. Pero yo para una bechamel, por ejemplo, Leo, ¿sabes lo que haría? Que lo cogería y le picaría, la picaría finita. ¿Sabes? Te digo que la picaría finita. Vamos sí, a ver. Sí, sí. Otra cosita, que estaba diciendo otra cosita, que era lo del relleno. Otro relleno. Ustedes, claro, siempre ven y dicen, bueno, pues a ver otro rellenito porque el espinaca no tengo o no me gustan, o yo qué sé, porque claro, esto es normal, no todo el mundo tenemos los mismos gustos. Los mismos gustos y la misma forma. Pues entonces, no pasa nada, para eso existe otro relleno. Yo, por ejemplo, en el restaurante tenía, no era pechuga de pollo, perdón, de pavo, era de pollo, ¿no? Y la rellenaba con espárrago, con espárrago. Los esparraguitos los cortaba en laminitas finas, los salteaba un poquito y los mezclaba con un poquito de jamón. Y los cogía y los envolvía en el pollo, la pechuga de pollo. En la pechuguita de pollo. Eso, hombre, que no había idea ahora mismo, ¿vale? Por lo tanto, es otro relleno que podéis utilizar. Ajá. Y ahora voy a sacar, lo que sacan los jueces. Oh. Oh. Listo para sentencia. Pues mira, mientras que tú vas dándole eso, por ejemplo, pues... un amigo nuestro, Alfonso Montaño. Montaño. O sea, Alfonso Montaño. Alfonso Montaño, es que la tengo ya en la mente de Alfonso Montaño porque va a venir hoy y lo tengo metido en la mente, ¿sabes? Ah, es verdad que tú me habías dicho pero lo tengo metido en la mente, Alfonso Montaño. Bueno, pero ¿quién lo tengo metido en la mente? Pero bueno, Severiana. Amiga Severiana, que nos ve todos los días en el programa. Quiere saber, es de Conquista del Guadiana. Ah, Conquista de Guadiana, sí, señor. Una salsita, muy bonito. Una salsita de parchársela a unos solomillitos que ha hecho, que ha comprado esta mujer, y quiere una salsita. Una salsita para solomillo. Para solomillo. Pero, ¿te has dicho si era solomillo? Solomillo ibérico. Ah, solomillo. Solomillo ibérico. Vamos a ver, mira, yo, por ejemplo, le echaría, a mí, bueno, me gustan los quesos, tampoco que me guste una barbaridad, pero sí que, bueno, que me gustan. Y hay una salsita... Uh-huh. Que está con queso, que se hace con queso. ¿Con cualquier tipo de queso? Con cualquier tipo de queso. O por ejemplo, con torta. No. ¿Con cualquier tipo de queso? Con cualquier tipo de queso, con torta no, porque vamos a utilizar un queso, hombre,
Por ejemplo, puede ser el rollito de cabra, como el que tienes ahí. Como puede el que tengo aquí. ¿Vale? O, un queso azul. O otro queso que tengáis sobras por ahí en casa, lo rayáis y con eso lo vale, ¿vale? Bueno, una cebollita, bien rogadita la cebollita. Seguidamente le ponemos también un poquito de pimiento rojo, lo sofreímos todo bien y le echáis el queso rayadito. Un poquito de nata y un poquito de leche. Lo dejáis reducir un poco, le echáis sal y pimienta y ya tenéis una salsita. Y marchando. Bueno, vale. Querida amiga Severiana, ¿dónde nos mandó el correo? A buenasmigas@canalextremadura.es. Por ahí, apañado. Muy bien. Ahora. ¿Y ahora qué pasa? Voy a salir porque te voy a traer a un invitado hoy. Ah, amigo. Vale, 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 vale. Muy bien. No sé si lo conocerás, se llama Alfonso Montaño. ¿Vale? Alfonso Montaño. Alfonso Montaño, ¿te suena? Lo conozco. ¿Lo conoces? Lo conozco. Hace tiempo estuve con él y con mi amigo Manuel Gil y lo conozco. Bueno, pues Alfonso Montaño. Pero si me lo vas a traer, estupendo. Voy a poner. Venga. Voy a poner un momentito, ¿vale? Venga, venga por ahí. Lo presento a todos vosotros. Y yo sigo aquí, ¿vale? Bueno, señores, mientras que mi amigo Leo se ha ido por el compañero, que estará por ahí aparcando, como siempre digo. Bueno, tenemos la cebolla. Ya estoy tenemos. Aquí. Pues sí que ha sido rápido. Hombre, lo sabía. ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí. Oye, qué alegría tenerte aquí. Hombre, alegría la mía de poder estar aquí con vosotros compartiendo alegría la cocina. Siempre y poder disfrutar y poder estar contigo y bueno. Deciros sí. A todos ustedes que es investigador de CETAE. Muy ¿vale? bien. Se llama Alfonso Montaño y va a estar con nosotros durante unos programas. Claro. ¿Por qué? Porque nos va a venir a hablar de los productos. Sí, intentaré ¿cierto? Venir a hablar de productos extremeños, importantes, dime. No, no, es que te he cortado, es que siempre corta la gente, no, cualquier dime más que una gente, algunos. Bueno, vamos a ver, una cosita. Dime. Estamos muy orgullosos de que vengan, te vamos a tener aquí muchos días, aquí vamos, vas a pasar lo fenomenal con nosotros. Nos vas a traer, nos tienes ahí preparado unas cositas. Siempre intentaré traeros cosas curiosas, cosas nuestras, cosas de valor añadido y que siempre pues intentemos hablar de los productos que tenéis aquí. ¿Y Extremadura? Y Extremadura, evidentemente, lo nuestro. De esta tierra tan grande. A ver qué nos tienes por ahí, mientras quedamos cocinando aquí. Vamos a ver, yo os traigo hoy, porque estamos terminando la campaña del tomate. Algunas ya han terminado y yo no sé si sabéis, pero Extremadura es la cuarta potencia mundial del tomate. Eso es lo que te iba a decir. El tomate, estamos detrás solamente de California, China, siempre hay un chino que está apañado, Italia y está Extremadura, porque Extremadura es el 80% del tomate de industria. Vamos a diferenciar el tomate fresco, que es Andalucía, pues la que hace en todos los invernaderos, y tenemos a Extremadura, que es la principal industria del tomate. Muy bien. Pero este tomate es especial, es de tipo pera. Este tipo de tomate más resistente a la hora de recolectar y para hacer la transformación. ¿Qué podemos hacer con este tomate? Pues podemos hacer distintos productos, porque este tomate es perecedero. Tenemos que hacer conservas. ¿Y qué tipo de conservas tenemos? Pues vamos a encontrar el tomate triturado, lo que es el jugo del tomate. Digamos que es el de toda la vida. Es el de toda la vida, sobre todo porque nos puede durar mucho tiempo, años. El tomate, evidentemente, tiene un determinado sabor, pero nosotros lo que queremos es comercializarlo. Y no lo sabemos, pero muchos de los tomates que nos echamos los ketchup en la hamburguesería es tomate extremeño. Claro. Eso también es importante. El tomate también lo podemos hacer en dados. En cosa trozos. Está el tomate entero, está tomate en dados. Sí y el que más se vende es la pasta de tomate, tomate concentrado. Este tomate después se envía a otras industrias que ya hacen las bases de pizza, hacen los ketchup y otro tipo. ¿Cómo se hace el tomate ese? ¿Cómo se acerca la concentración? En la fábrica lo que se hace primero es quitarle la piel y la semilla. Y nos quedamos solamente con la pulpa. Y en grandes equipos lo que se hace con vacío y temperatura se elimina el agua. Y al final lo que tenemos es una pasta de tomate. Esto hoy en día lo estamos viendo ya en los supermercados. Es muy útil para hacer gazpacho, salsa. Es una herramienta más. Como el tomate fresco natural de campo, como el de mi suegro, no va a ser. Pero es una herramienta más que podemos utilizar. Y una nota curiosa, en las cuales yo sé que Javi lo utiliza en su restaurante, es tomate en polvo. Exactamente. Este tomate nosotros ya lo quitamos. Buenísimo. Totalmente, buenísimo. Le quitamos algo nosotros. Impresionante. La humedad, esta es que está cogiendo humedad aquí, un poquito de humedad ambiente. Y es tomate en polvo y es otra herramienta, sobre todo para embellecer platos. Me está dando una idea. Ese tomate lo vamos a utilizar hoy. Sí, yo no vamos estaba pensándolo. Y estaba lo buscando, de la salsita, vamos a hacer la salsita. Y vamos a utilizar un poquito de ese tomate, si tú me dejas. Hombre, yo lo traigo aquí para que bueno, lo cocinéis. Ahora no sé qué diciendo, pero es que voy a decir una cosa. Mira, he enrollado ya. Bueno, estamos haciendo unas pechuguitas, que no te lo he dicho. Unas pechuguitas rellenas
con espinaca, ¿vale? Riquísima. Ahora nos abrirá también un poquito la espinaca, porque tú tienes que saber también mucho, mucho de la espinaca, bueno, ¿no? Aparte de lo que ya he dicho yo, que es muy buena para la sangre y todo eso. Bueno, la he cogido, la he rellenado, le he puesto la brida, le he echado un poquito de aceite de oliva y la voy a meter al horno. El horno lo tengo precalentado, perdón, 190 grados y lo vamos a dejar sobre unos 5 minutos aproximadamente, ¿vale? Venga, lo meto aquí. Perdona, pues ya puedes seguir, padre. Con el tomate, te vamos a quitar. ¿Cuál, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una salsa agridulce? Donde vamos a utilizar tomate, que ya voy a quitar este, puesto que tú nos vas a aconsejar qué tomate utilizar. Sí. ¿Vale? Le vamos a echar un agridulce. Vamos a hacer un agridulce. Si va a ser una salsa, yo utilizaría también el jugo. El tomate concentrado hay que añadirle agua, por tanto vamos a estar demasiado enrevesando el plato. Y yo utilizaría el jugo de tomate tal y como el que tú has tenido ahí, así que muy yo bien. Creo que utilizaría el que tienes ahí. ¿Sí? Sí, y otro día tendremos oportunidad de utilizar tomate concentrado, tomate en polvo. Vamos. Yo creo que lo vamos a dejar guardado y los próximos días lo vamos a utilizar. Que se puede decir que en España el mejor tomate es Extremadura. El tomate es extremeño. El tomate. El 80% del tomate, de todas las latas de conserva y demás, es extremeño. El de los ketchup. Y la mayoría de las empresas estas grandes y multinacionales y demás utilizan, no se puede decir marca, pero utilizan nuestro tomate. De hecho, grandes marcas internacionales tienen las fábricas instaladas aquí en el territorio extremeño. Sí. Son las productoras del tomate y después pues, lo que tienen son las oficinas en otras grandes ciudades de España. Claro, pero claro. La producción está centrada aquí, a excepción de algunas industrias en Navarra, pero lo gordo, el grueso de la producción del tomate europeo, ya se puede decir, porque estamos solamente por poquito detrás de Italia, está aquí en las tierras extremeñas. Muy bien, bueno pues Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Está con nosotros aquí. Como saben ustedes, lo vamos a tener muchísimos otros días aquí con nosotros, bastante, muchos días. Bastante, se va. Que nos va a estar acompañando, que nos va a decir, bueno, pues va a traernos, cada vez nos va a traer una cosita nueva, ¿no? Curiosidades. Y por supuesto, para que valoremos más nuestro producto, porque él nos va a hablar de nuestros productos extremeños, lo importantes que son. Y bueno, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora le voy a dar paso aquí al figura que va a decir los ingredientes, ¿vale? Vamos, un abrazo. Gracias, y hasta el próximo. Venga, lo dicho. Para el plato de hoy hemos utilizado 2 filetes de pechuga de pavo, 100 gramos de espinaca, aceite de oliva, sal, pimienta, 2 zanahorias y cuerdas para bridar. Para la guarnición hemos utilizado 2 tomates, una cebolla, un calabacín, orégano, comino en polvo y rulo de cabra. Para la salsa hemos utilizado 2 cucharadas de mostaza antigua, una cebolla, una cucharada de miel y tomate deshidratado. Bueno, aquí voy a coger yo una cucharita. Ya tengo aquí el tomate, he visto cómo está el tomatito, mira. Como antes ha dicho, bueno, como bien he dicho antes, que mi amigo Leo estaba con las verduritas, las verduritas se tienen que hacer poquito a poco, que se vayan pochando poquito a poco y van cogiendo color, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es terminar la guarnición, que es esta. Entonces voy a coger las pinchitas, las tengo aquí. Mira, solamente las vamos a poner ahí y aquí, y ahora explico lo que está haciendo aquí mi amigo Leo. Bueno, antes que nada, yo le voy a echar un poquito de comino, orégano, comino y orégano, ¿vale? ¿Y sal te hace falta, Javi? No, sal no me hace falta. Y dejo eso ahí. Y ahora, mi amigo Leo ha hecho la cebolla, está haciendo la salsita. La cebolla la ha pochadito, la ha pochado, ¿vale? Seguidamente le has echado la mostaza, le has echado la miel. Sí. Y ahora le vas a echar un poco de agua. Le vamos a echar un poquito de agua porque... Y seguidamente... Vamos a utilizar el tomate que nos ha traído nuestro amigo Alfonso. ¡Ay! Aquí vamos está. Vamos a hidratarlo aquí un poquito. Aquí está el tomate, ¿vale? Porque es tomate deshidratado. Exactamente. Entonces, mira, ¿no ven polvo? Lo vamos a utilizar. Esto le va a dar un sabor... ¡Madre mía! ¡Está lindo esto! Bueno, esto lo quito de aquí. Me lo llevo. Señores, acuérdense que tenemos las pechuguitas en el horno. Voy a por ellas. Las tengo aquí ya. Doraditas ya y preparaditas. Aquí, la saco, Madre mía, qué pintita tiene esto, Leo. Sí, ¿no? Madre mía. Cómo huele el tomate este, Cuidado. Tomate en polvo, Deshidratado, mira. Ahí está. Vamos a echar una cucharadita nada más. Apago el horno. Y ahí. Media. Un poquito solo, ahí. Leo, no hace falta echarle mucho, Una cucharadita de nada. Ahí. Y ahora en un platito, las voy a sacar, las voy a quitar en un plato, ¿vale, Leo?
¿Te parece bien, amigo? Me parece estupendo. Tiri, tiri, y ahora me quito yo cacharros de aquí. Qué buena música tenemos en el programa este, ¿eh? Esto sí, el Charleston. Tiruri, no, no, ni, no, ni. Tiruri, no, no, ni. ¿Te acuerdas la canción esa? ¿Has visto el trapito de Fresita? De Fresita. Sí, esa fue una que estuvo para ahí en Gran Hermano. Madre mía, cómo huele. Esto me está recordando a mí Asia. Asia, me está recordando ahora mismo. ¿Pero tú has estado en Asia? Sí, con el tomate extremeño. ¿O no has escuchado, Alfonso, que exportamos por ahí? Sí. A todo el mundo. Se han quedado con el cante, oh, ¿no? Oh. El tomate extremeño, vamos, lo primero de lo primero. Y ya está. Lo mejor de lo mejor. No se hable más. Como todos los productos extremeños. Oye, bueno, bien, por ejemplo, señores, este plato. Vamos al lío. Este plato, precio este plato. Yo lo veo baratito. Este hombre, plato. Por la pechuga de pavo, pero. 1,50. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, lo tenemos, ¿vale? Este plato. Mira, le quitamos la brida. La bridita. ¿Vale? Ahí y aquí. Y aquí también, ¿vale? Importante quitársela bien, porque como se queda un poquito de bridita aquí, pues claro, nos puede dar un disgusto. Entonces se lo cogemos y se lo quitamos, ¿vale? Y ahora, voy a por un platito, ¿te parece bien o qué? Bueno, pues el plato este, por ejemplo, como es de pavo, sí. Es muy recomendable para el tema de las dietas y todo. Y aparte, por ejemplo, pues como hemos utilizado también comino, hemos utilizado tomate, pues para expulsar también el tema de los gases, que gente tiene muchos gases. Sí. También el comino es muy bueno para eso. Así voy a comer comino ahora por cuchara, a ver. No, no, pero mira, la espinaca que la hemos utilizado, para el tema de la como produce gases, bueno, pues mira, contrarrestamos con el comino. Que te ayuda a expulsar los gases, por lo tanto, estupendo. Pues la salsita está, ¿no? Sí. Como ven la salsita, mira, deja que la vea aquí nuestro compañero que lo purgue. Mira, está, mira, voy a probar. Está espesita. ¿Has visto qué espesita está? Está buenísima. Está, tiene un sabor tremendo. Y esto le viene fenomenal. Si queréis hacer el rollito este, yo lo he hecho con pavo. Si lo queréis hacer con pollo, lo podéis hacer igualmente. Incluso, yo diría que incluso si lo queréis hacer con algún producto ibérico, como puede ser el secreto o el solomillo. Estupendo, también viene muy bien. La salsa está hecha para la carne en general, ¿no? Para la carne en general. ¿Qué queréis? ¿Que no queréis comer mucha salsa? No pasa nada. Lo ponéis en un recipiente aparte y a la hora de servirlo, lo echáis o no lo echa. ¿Quién quiera que lo eche? O sea, que eso no. Hombre, que no hay que cabrearse por eso. Así vamos. Oye, mami, esto un poquito de por aquí también, ¿no? Esto ya. Ahí. Fuera. Ahora, señores. Vale. Por aquí. Vamos a ver si no se rompe. Que no se rompa la noche. Por favor, que no se rompa. Además, las verduritas a la planchita. Me gusta a mí las verduritas a la plancha. Mira que no como verdura natural, pero a la plancha, al vapor. Las verduritas son muy buenas. Las verduritas son muy buenas y las tenemos que consumir. A la planchita, estupendo. Yo la aconsejo a la plancha. La verdura a la plancha tiene mucho más sabor. Por supuesto, cuando las cocemos ya sabes lo que pasa. Le quitamos toda la vitamina que tienen. Por lo tanto, si la podemos hacer a la plancha, pues estupendo. Bueno, le echamos la salsita. Una cucharita. Una toma. Cucharita, padre. Madre toma, mía. Que estoy ya nervioso. Qué bien te veo. ¿Ya estás nervioso? Sí, porque quiero probarlo, que tengo hambre hoy. ¿Hoy tienes hambre? Hoy tengo hambre. No has picoteado, hambre. ¿Cómo te haces caso? Pues es que tiene que ser así. Mira, le vamos a echar solamente. Picoteo que engorda. Le vamos a echar solamente. Dame un poquito de perejil. En vamos a hacer la gracia completa. Le vamos a echar un poquito entero, ¿verdad? En las puntas, ¿vale? Un poquito en las puntas nada más. Sí, una ramita para que se vea. Y con una ramita. De hierbabuena. Buena. La. Ahí está. ¿Qué parece? ¿Probamos? Venga. Venga. Vamos a probar. Vamos allá. Vamos a probar un poquito. Voy a limpiar un poquito esto. Y Popeye el marino soy. Bueno, señores, hasta el próximo programa. Casi un placer estar aquí con todos ustedes. Otro día más. Y volverá Alfonso. Volverá, claro. Alfonso volverá. Porque tiene como nosotros, que volver. Como tiene nosotros, que volver. Como nosotros. Volvemos. Un saludo y buenas migas, acordaros. Buenas migas para todos.